Iniciamos esta emisión en el Cibao. Reinician el juicio a Marlon y Marlin Martínez por el crimen de Emily Peguero. Hacemos contacto con Rafael Martínez, quien se encuentra en vivo desde San Francisco de Macorís con los detalles. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Marian. Buenas tardes. Precisamente a la una en punto abrieron la puerta del segundo tribunal colegiado, donde se está conociendo la apertura a juicio de fondo del caso Emily Peguero. En la mañana se registró una serie de incidentes que llevó a cabo de que el juicio se pospusiera o se aplazara hasta la una de la tarde. Más temprano escuchamos las declaraciones de la abogada de Marlin Martínez, Ingrid Hidalgo, y vamos a escuchar lo que dijo con relación a este proceso que se está llevando a cabo en este momento. Por más inteligente que sean, no tienen la experiencia de conocer procesos como este. Pero si la corte decide que esos son los jueces, con esos jueces lo conoceremos y esos jueces fallarán el proceso. Nosotros somos respetuosos de las decisiones que vaya a poner la corte de apelación de aquí, de este departamento judicial. El Ministerio Público no presentó un orden de prueba. Al no presentar el orden de prueba, nosotros no sabemos de ciencia cierta cómo iniciaría, aunque debe ajustarse al auto de apertura, y de acuerdo al auto de apertura iniciaría con las testimoniales. Que el que huye al juicio confiesa su culpabilidad y ya uno de los abogados de la defensa no se encuentra en el día de hoy. Pero ¿por qué se aplazó el juicio? Bueno, Ricardo Reina, quien es el abogado de Marlon Martínez, tenía una audiencia en Santiago, por la cual no pudo estar presente en esta audiencia que se está conociendo en la apertura de juicio. Ricardo Reina remitió una comunicación a través de la secretaría del tribunal pidiendo que se le diera un plazo hasta esta tarde para la continuación de este proceso. Sin embargo, hasta el momento no ha llegado Ricardo Reina y vamos a esperar el desarrollo de la tarde hasta qué va a suceder. Si no viene, entonces se propondrá o se reenviará de nuevo el juicio por 5 días. Esta es la situación que se está presentando en este momento en el segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de San Francisco, la provincia de Duarte, y vamos más adelante a presentar, Rafael, el desarrollo de la... Ajá. Sí, quería aprovechar para preguntarte, porque sí, estaremos conectando, como bien dices, más adelante para ver el desarrollo de este juicio. Sin embargo, quería preguntarte por todos los allegados a los familiares que en otros espacios han hecho manifestaciones, que se han hecho sentir de una manera u otra, también presionan a la justicia dominicana para que se le dé este seguimiento al caso de Emily Peguero. ¿Están allí presentes? Bueno, sí, sí, tanto la madre de Emily Peguero, Adalgisa Polanco, como Genaro Peguero, están presentes. ¿Y hay manifestaciones fuera del juzgado? Bueno, ellos se sienten un poco desesperados porque el proceso se ha extendido y se ha reenviado, ha sido muy incidentada el proceso. Incluso ahora mismo se está conociendo la apertura de juicio y ustedes recordarán que el pasado 29 de agosto fue el primer proceso y se reenvió hasta hoy, que contamos con 14 días del mes de septiembre, y vemos las incidencias que se han estado registrando en este proceso. No, si tiene algo más que adelantar. Te agradecemos, Rafael. Más adelante contactamos contigo nuevamente y sabemos que nos tendrás más informaciones. Así es, estaremos pendientes de todos los pormenores del proceso Emily Peguero. Pasamos contigo. Gracias. A propósito de la depresión tropical Isaac, veamos cómo se sienten los ciudadanos que viven en zonas vulnerables. Y para ello hacemos contacto con Ronnie Heredia, que se encuentra en La Sursa. Adelante, Ronnie, ¿cómo está todo por allá?
Así es, nos encontramos en este momento justo en el sector La Sursa, a las orillas del río Ozama. Vinimos a conversar con las personas para ver si han tomado alguna medida con respecto a la tormenta Isaac, que tenemos información en la mañana de hoy de que se convirtió o se degradó a una depresión tropical. Pero aún así vendrán muchas lluvias. Vamos a conversar con las familias que viven cerca de este río. Saludos, buenos días. Queremos saber si tienen conocimiento de la tormenta, si han tomado alguna medida para poder recibir este mal tiempo. Bueno, buenos días. Tengo para decirle que aquí no se ha tomado ninguna cuenta, porque el presidente parece que no tiene madre, ni tiene hijo, porque él nunca ha hecho nada por nosotros aquí abajo, ni se ha arrimado por aquí. Ese metro está ahí, esos son otros, los que nos engañó a nosotros. Nos desbarató la casa para darnos de que la casa de nuevo a nosotros, no nos la ha dado, ya tenemos 13 años aquí. Fue bien. Y esto fue de que para que uno le iban a dar casa por casa. Ellos no nos han dado casa. Si posible, hay muchos que andan con carta por ahí y ellos no se van a tapar del agua con la carta, ¿verdad que no? ¿Y ustedes particularmente han tomado alguna medida para asegurar alguna parte de la casa que pueda ser vulnerable ante los vientos que pudieran venir? No, señor, nosotros no tenemos esperanza aquí, solamente de Dios, porque ellos no han venido aquí nadie, ahora ustedes vinieron a decirnos nada, a ofrecernos nada. Al contrario, que mejor vivimos oscuro aquí, los ladrones no nos dejan dormir. Ocurren estas vaguadas. Y todo, porque ellos no nos miran, por aquí nosotros, ellos no nos toman en cuenta como que somos gente. Y cuando vienen esas vaguadas, así por las noches, que se va la luz, ¿qué ocurre? Bueno, nosotros pasamos la noche en vela, mirando, porque tenemos niños y tenemos lo poco que Dios nos ha dado, lo tenemos aquí, la vida, cuidándonos nosotros uno con otro. ¿Tienen energía eléctrica ahora? No, estamos, mire cómo estoy, lavando a mano. Ya pueden observar parte del drama que se vive a las orillas del río Ozama, en la comunidad de La Sursa. Estas personas dicen que no han recibido ninguna orientación directa, alguna comisión que haya venido de parte del Estado sencillamente a orientarles para que tomen medidas con respecto a este fenómeno atmosférico. Saludos, joven. Con respecto a esta tormenta, ¿qué tipo de medidas ustedes toman? Me imagino que ustedes, como muchachón joven, amarran los cines. ¿Qué hacen? No tengo la misma que decir. Gracias. Si la joven quiere conversar con nosotros, bueno, excelente. Bueno, ya podemos observar parte de la situación. Tenemos aquí a otra vecina. Saludos, buenos días. ¿Ha tomado alguna medida con respecto a esta tormenta que se espera para la tarde, noche de hoy? No, todavía. Nada. Estamos en espera de que nos rescaten. ¿Tiene algún llamado hacia las autoridades? No, cuando sube el río, ellos vienen. Cuando el río sube, ¿hasta dónde llega? Si nosotros podemos observar en pantalla, estamos a poquitos metros, unos 5 o 6 metros del río. ¿El agua hasta dónde se desborda cuando vienen estos malos tiempos? Hasta aquí arriba. Yo lo he visto subiendo hasta aquí, hasta allá arriba. O sea, si sube... Ahora mismo la casita, observemos aquí. Mire cómo están, que no tiene, los icones están mochados. Si el río se mete, lo que se va a ir, ellas no se van a aguantar, porque el agua se la va a llevar. Eso no pesa nada. Cuando usted topale a eso, eso se mueve así para todos los lados. Esto no aguanta más. Bueno, ya pueden escuchar, es difícil la situación en esta zona. Esperamos que esta tormenta, que ya se degradó a una depresión tropical, pues baje a onda tropical y sencillamente desaparezca. Sin embargo, tenemos que escuchar el llamado de las autoridades, que nos dicen que habrán fuertes lluvias y tenemos que estar atentos. Así que regreso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Ronnie. Qué lamentable vivir en esa zozobra, sabiéndose tan vulnerable y sobre todo conociendo que ya esta tarde-noche estará sintiéndose los efectos de Isaac en el país. Y bueno, también esta zona
pero en la ribera de Lozama, un poquito más al sur, estaremos viendo a pocas personas se preparan para el paso de este fenómeno atmosférico sobre nuestro territorio. Estefanía Andújar nos tiene los detalles de lo que ha visto por allí. Nosotros no hemos hecho nada, no hemos guardado nada, porque nosotros estamos seguros que por aquí no vamos a tener ningún tipo de problema, gracias a Dios. Cuéntenos, ¿cómo se están preparando ustedes para el paso de la depresión, Isaac, sobre nuestro territorio? Pues comprando comida por la lluvia que viene fuerte, y sentimos un poquito de temor por el río, que a veces sube más de noche en el día. Pero no veo, por ejemplo, que ya tenga pertenencias recogidas por si tienen que salir corriendo. Usted vive muy cerca a la orilla del río. Bastante. No, ahora mismo no estoy recogiendo nada, porque como estoy viendo la noticia y dije que en la noche que entra la lluvia, no tengo precaución de eso ahora mismo. No, yo estoy normal. Pero eso lo dejamos en manos de Dios. Como ven en las imágenes, la advertencia por posibles inundaciones no afectó la cotidianidad de este sector en la ribera de Lozama. No siento ningún tipo de temor por estas lluvias que vendrán desde hoy hasta el fin de semana. No, hombre, porque yo tengo 25 años por aquí viendo todo eso todos los años. Qué temor, ya nosotros estamos adaptados a eso. ¿Puesto a refugiarse en alguna de las instituciones? No, hombre, no. Imagínate, que eso es un disparate. Tú dejas tu rancho solo y te lo encuentras vacío después. Eso es lo fuerte, te mudan. ¿Quiénes te mudan? Tú sabes quiénes. La basura en el litoral del malecón de Santo Domingo es el más reciente dolor de cabeza del Ayuntamiento del Distrito Nacional en épocas de lluvias. ¿Qué piensan hacer ustedes para que precisamente esta basura no llegue al litoral del malecón de Santo Domingo? Pero mi amor, ¿qué podría hacer yo o tú? Cuando te digo que los primeros son los empresarios. ¿No se han organizado para recogerla o han llamado a las autoridades para notificarle que aquí no bajan camiones? Aquí no entra un camión, uno no entra. Dime tú, ¿qué te daría con basura en tu casa cuando no la recojan? En nuestro recorrido por la ciénaga, solo unos pocos residentes que sí estaban atemorizados se han preparado para cualquier eventualidad. Queremos ver qué está haciendo usted para prepararse para Isaac. No, yo estoy sacando la cama ya para irme, para no esperar el ciclón aquí, porque cuando con el agüito nada más mira cómo está la cama mojada, ya me voy. Voy sacando la cama ya para irme, para ponerla a secar. Porque me voy ya. Con las aguas que cayeron ayer, ya su vivienda está mojada, resultó afectada. Está todo mojado ahí ya. ¿A dónde irá usted? Yo me voy para la caoba donde mi papá es. Estamos asustados porque todavía no nos han ayudado en nada. Y tú sabes, como tú sabes que aquí las casas se llenan de agua, esto por aquí por la orilla del río es crítico, porque estas mujeres tienen demasiados niños pequeños y cuando llueve trae muchas enfermedades, pero nada, Dios solamente es el que sabe. Los comunitarios solicitaron que, pasado los efectos de Isaac sobre nuestro territorio, las autoridades del Ministerio de Salud Pública intervengan en la zona para evitar la propagación de infecciones y enfermedades. El Centro de Operaciones de Emergencias nos mantiene alerta sobre cuáles provincias deben estar más precavidos, más prevenidos en momentos como este. ¿Usted sabe si donde usted vive está en algún tipo de alerta? Es bueno que esté pendiente en AN7 Meridiano, porque más adelante estaremos dando un recuento de las provincias que están en alerta y también las medidas que se deben de tomar en momentos como este. Además, les tenemos imágenes en vivo. Esto que usted está viendo en su pantalla es lo que se vive en estos momentos en Las Carolinas, en Estados Unidos, por el paso del huracán Florence, que se está haciendo sentir en la costa este del país norteamericano. Más adelante tendremos un reporte en vivo con detalles desde la zona afectada. Cambiamos de tema para hablar de estudiantes de término de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
protestaron hoy en la Facultad de Ciencias de la Salud en demanda de que la academia le dé una prórroga para poder presentar su tesis de grado y así poder graduarse en la investidura del próximo 28 de octubre. Félix Alcántara estuvo conversando con ellos y nos amplía los detalles desde el estudio. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Marían, para ti, los amigos televidentes. Así es, para cada estudiante de la UAS representa una meta graduarse un día que la universidad cumple año, o sea, un 28 de octubre, fecha en que fue fundada en 1538 esta alta casa de estudios. Hoy estuvimos allá y producto de esta situación, estudiantes de medicina protestaron en demanda de una serie de irregularidades que dicen se han permitido y no han permitido, o sea, no van a permitir de que ellos se puedan graduar y realizar este sueño. Vamos a ver qué encontramos. Los coordinadores de los diferentes hospitales tienen la responsabilidad de que cuando terminamos los ciclos, depositar la nota en la Escuela de Medicina. Que todavía el día de ayer eran las 5 de la tarde y faltaban notas ahí. La universidad le pone trabas al estudiante cuando se quiere graduar. El atraso que se presentó aquí es la irresponsabilidad de algunos coordinadores, porque no todos lo son, que tienen notas guardadas, tenían notas guardadas hasta de ciclo de 4 o 5 meses atrás y la trajeron ayer y antes de ayer porque estábamos presionando a la escuela. Entonces, ¿ustedes no se van a poder graduar? No, en esta graduación de octubre la mayoría no lo vamos a poder hacer porque si trajeron una nota ayer tenemos que esperar que agotar todo el proceso, que suba la nota a registro, que el departamento le traiga registro y que el registro la suba a la plataforma para poder solicitar un récord de notas. Ya nosotros nos están discriminando. Entonces, lo que nosotros queremos es que entonces que extiendan desde siempre, como antes estaba, el plazo que era hasta el 28 de septiembre para depositar. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo y también que se oficialice la graduación para noviembre. Nosotros como federación apoyamos a los estudiantes y si el martes no tenemos una resolución definitiva de la extensión de la fecha para entregar y el plazo definitivo con la nueva fecha de graduación, la federación se va a encargar de exigir en registro que esos estudiantes tengan solución. Ahora estamos llegando al edificio donde funciona la rectoría de la UAS para indagar un poco más sobre la denuncia de los estudiantes de medicina. Rosel, usted como decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, este problema que están denunciando los estudiantes de término de medicina. Sí. No, no hay ningún problema. No hay ningún problema porque todos los expedientes que estén completos hasta el día de hoy van a ser recibidos en registro para su graduación el 28 de octubre. Los que no estén completos tienen una oportunidad para el 20 de noviembre en una graduación especial que se le prepara. Desde el año pasado ya comenzamos con esa preparación para dar respuesta a los estudiantes que no completen a tiempo sus expedientes, porque son miles de estudiantes que se gradúan los 28 de octubre. Resaltar que más de 200 estudiantes están en esta condición, Mariana. Sí, mira que es toda una ilusión, un sueño a cumplir y más estudiantes de medicina que pasan años y años en la UAS para poder formarse y tener ese título. Entonces veremos si está todo de lugar y si la academia les permite esta prórroga que están solicitando. Así es. Bueno, Félix, te pido que te quedes conmigo para que juntos veamos el desahogo de Beato. Él estuvo por la Primada de América y estuvo cuestionando allí a los estudiantes. A ver qué nos dicen. El desahogo de Beato. ¿Cómo funciona el país? El verdadero desahogo, que la gente hable de manera llana, ¿qué es lo que le preocupa? Detrás del desahogo del pueblo, te voy a mostrar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuéntame de las cosas positivas que tiene la Universidad Autónoma. Bueno, por ahora todo está marchando bien.
Más o menos, yo pago como 140 pesos el semestre. ¿El semestre completo por todas las materias? Sí, yo cojo 7 materias y pago 140 pesos. Que en esta nueva rectoría ha mejorado la calidad del comedor. Pero digo que vale la pena el sacrificio, sí, y el riesgo, porque en realidad es mucho lo que se aprende aquí. ¿Y cuáles son las cosas negativas que tú ves en la UAS? Los problemas, las huelgas, algunos profesores que no asisten. Que economato, que hay que hacer una fila larguísima para comprar los libros. Y eso está muy difícil para los estudiantes, llegan tarde a la clase. El tema del vestuario, cuando tú vienes a la UAS muy sexy porque eres una muchacha joven, los profesores te dejan sin clase, te sacan del aula. ¿Qué sucede cuando tú vienes los viernes fuera de tono? No sé, porque no venimos para un prostíbulo o algo así, pero barriga afuera, que lo vi dos veces ahorita, a veces vienen en ligrita, a veces con una mini, que no lo veo nada bien en verdad, porque eso se ve a legua provocación total. ¿Y con qué objetivo tú crees que ellas hacen eso, de venir tan sexy así? ¿Le logran exonerar algunas materias? Puede ser, porque se ve de todo. ¡Sí! Puede ser, porque automáticamente ya yo vengo aquí a mi universidad con cierta vestimenta, indica de que no tengo respeto ni siquiera sobre mí, pues nadie, tú no me vas a respetar. No, hay profesores que también, para uno pasarle una materia hay que remover cielo y tierra. Si para tú poder sacar, para tú poder pasarle una materia a un profesor de esos difíciles, ¿qué hay que hacer? Juégatela, que sé honesta. ¿Qué te puedo juega, me la juego. Sí, juégatela. Buscar los trucos. ¿Tú has tenido que hacer eso para poder pasar una materia? Bueno, me pasó eso, ay, sí, ay, con ay, un profesor. Ay, 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 ay. Pero el profesor, ¿valió la pena jugártela? ¿Valió la pena? Sí, pero cogí mi lucha, sí, pero a fin me publicó con un 90. ¡Ay, mi madre! Pero entonces tú te portaste bien, Kirsi. Sí, pero no, yo hice mi trabajo. Seguimos buscando reacciones. Señores, miren esto. Estamos frente a la universidad. Miren, a jóvenes con niñas. Miren este tapón. Esto es un verdadero tapón el que se ocasiona en este lugar por falta de un semáforo peatonal. No entiendo qué es lo que el Estado hace que no ayuda a los jóvenes de la UAS. Vamos a preguntarle a alguno de esta situación sobre este semáforo. Hola, joven. La situación, ¿hace falta un peatonal en esta zona? Claro que sí. ¿Te afecta? ¿Todos los días tú tienes que cruzar esa parte? Claro, tengo que cruzar todos los días. Es un problema porque en verdad te pueden chocar, te puede pasar algo. ¿En algún momento han intentado chocarte, que te han tirado un carro arriba? Oh, pero ahora mismo tú no viste que me iba a chocar esa guagua. Hace falta un semáforo, una gente de la DGC que dirige ese tránsito porque es un caos. Pero por lo que vemos, claro, nadie lo nota, nadie lo toma en cuenta, claro, para ayudar a esas personas. Nadie lo toma en cuenta. Saludos, amigos. ¿Qué es lo que hace falta? Elevado ahí para que crucen la gente, un peatonal, para que no hagan ese tapón que se hace así. ¿Alguna vez han chocado ustedes o han intentado chocar a alguien por esta situación? Por eso, le han intentado chocar y le han dado tablazo también. Bueno, ustedes pueden ver la situación, el caos. Esto es un caos, esto no lo aguanta nadie. Señores, la gente, la que se queja, yo no he dicho nada. Ayer empezaron a circular, incluso mensajes directos nos llegaban de dominicanos preocupados y que decían que hiciéramos la alerta si teníamos algún familiar, algún allegado en Boston, Massachusetts, para que les dijéramos que desalojaran sus viviendas porque debido a una situación con el sistema de gas, estaban explotando las viviendas. Estamos hablando de que 10 personas resultaron heridas, de que 39 viviendas resultaron afectadas y que más de 8.000 personas fueron evacuadas. Pero lamentablemente hubo una víctima mortal. Se trata de un dominicano, joven de 18 años, ya ha sido identificado como el joven Leonel Rondón. Y lamentablemente tenemos que comunicar esta noticia. Estamos viéndolo a él en pantalla. Una chimenea se derrumbó y cayó sobre un vehículo que al parecer en ese momento se encontraba Lawrence y aunque fue trasladado a un centro médico cercano, no llegó con vida a esta clínica u hospital. En estos momentos vamos a hacer conexión vía telefónica con Ana Graterox, quien es vicecónsul de Boston, para que nos ofrezca pormenores de esto que ha acontecido en Estados Unidos. Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes. Gracias por ustedes interesarse en saber cómo estamos los dominicanos en esta área. Yo me encuentro ahora en la ciudad de Boston, de Lawrence. Aquí fue que pasó la tragedia, no fue en la ciudad de Boston, sino en Lawrence, Massachusetts.
en lo que es la parte sur, junto con la ciudad de Andover y la ciudad norte de Andover. Y 5 hermanos. De acuerdo. Nos unimos al dolor de la familia Rondón, irreparable pérdida. Sí, comentarles a las personas entonces que podemos confirmar, Ana, que hasta el momento la situación está controlada y solamente se está esperando tomar las medidas del lugar para que las personas puedan regresar hasta sus hogares. Exactamente. Acabo de hablar con el alcalde, Dan Rivera, y me dice que posiblemente mañana en la noche las personas van a poder regresar a los hogares, pero no con el gas conectado. O sea, hasta miles y las casas la van a tener sin el gas para seguir investigando las razones, porque quieren estar muy, muy seguros para ellos poder para esperar que las personas vuelvan a sus lugares sin que corran ningún peligro. De acuerdo, darle las gracias a Ana Graterox, quien ha estado en contacto vía telefónica con nosotros, es vicecónsul de la ciudad de Boston y nos estaba dialogando de todo el incidente que ha sucedido allá. La noche de este jueves ya asciende a 17 personas heridas, estamos hablando de 39 viviendas afectadas, más de 8.000 evacuados y por supuesto la tragedia de que un joven dominicano de 18 años, Leonel Rondón, ha perdido la vida en este lamentable incidente. Y en otra información, hablando de un incendio, pero ahora acá en el plano nacional, específicamente en Pedernales, hasta ahora es de origen desconocido este siniestro que afectó anoche a cientos de pacas de una de las naves de la zona franca de esa ciudad. El fuego inició en una de las naves, en la parte baja específicamente de las instalaciones de la zona franca, repleta de pacas de ropas recicladas, donde nadie se podía acercar debido a las llamas que convertían en cenizas la gran cantidad de telas. El siniestro, que por primera vez se origina en esas instalaciones, movilizó a media población que no se contenía para observar el fuego que ardía de manera rápida y voraz. ¿Preocupado por los apagones, que incluso en estos días están peor de lo que solían estar? Pues al parecer la cosa todavía podría empeorar, aunque pareciera que no es posible. Aneudis Martich nos va a hablar sobre este tema. Así, yo no estoy entendiendo, Martich. Así es, Marián, está crítica la situación, está crítica desde hace unos días para acá, luego de la salida de AES, Andrés, y pues esta planta aportaba una cantidad importante de megavatios y es por esto que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales anunció hoy la entrada de nuevas plantas generadoras de electricidad de alto costo para paliar los apagones que, según Rubén Bichara, se sentirán con mayor intensidad en la semana del 8 al 15 de octubre. Es una situación, obviamente, no deseada, pero es algo que tenemos que enfrentar, buscando las soluciones posibles para mitigar este problema. El vicepresidente ejecutivo de la CDEE, en compañía de todos los funcionarios del sector eléctrico, reconoció lo crítico de la situación actual en el sistema tras la salida de la planta AES Andrés, que aporta unos 300 megavatios al Parque Energético Nacional. El despacho de las últimas unidades de generación del sistema que estaban indisponibles, el caso de San Felipe, Jaina Turbogás y de San Lorenzo. También se tiene sobre la mesa, analizando la posibilidad de la contratación de una unidad flotante. Eso ya es una negociación prolongada que no se hace de un día para otro. Rubén Bichara aclaró que esta energía no compensa por completo las salidas de otras unidades programadas para el mes de octubre próximo. Las sedes están también reprogramando todos los circuitos para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables. Tenemos que estar conscientes de que hay que distribuir de la forma más equitativa posible lo que tenemos. El funcionario llamó a la población a no desesperarse, pues a pesar de los apagones actuales, aún lo peor está por venir. Del 13 al 23 de septiembre
tendríamos unos 44 megavatios de déficit. Del 8 al 15 de octubre es el momento más crítico, porque ahí tendríamos 221 de déficit, 221 megavatios de déficit del 8 al 15 de octubre. Del 16 al 21 de octubre serían 64 megavatios, del 22 al 31, 20, y del 4 al 9 de diciembre tendríamos 80 megavatios de déficit. La entrada de estas generadoras de alto costo representarán unos 49 millones de dólares mensuales, si son utilizadas a toda capacidad, lo que significaría aproximadamente unos 2.500 millones de pesos traducidos a la tasa actual. Es una situación, obviamente, no deseada, pero es algo que tenemos que enfrentar. Marian, la demanda de energía habitualmente es de unos 2.200, entre unos 2.200 y 2.300 megavatios, lo que representa una reducción de un 15 hasta un 20% las salidas de estas unidades. Ahora mismo están fuera AES y también está fuera Barahona Carbón. Pero supone que entonces esto era por un mantenimiento programado. No, mira, fíjate, te explico. Ajá, eso es lo que queremos saber, si AES hay primero, una segunda intención por ahí o descartarlo. Bueno, no, pero hubo un accidente. Uh-huh. Y es que AES, por una situación de la naturaleza, tuvo que salir. Esta planta aporta unos 300 megavatios. AES Andrés, esta planta está en Boca Chica, aportaba unos 300 megavatios, pero las otras plantas, que son los Minas 5 y otras más que van a salir, sí tenían mantenimiento programado para el mes de octubre. Es por esto que Rubén Jiménez Bichara dice que del 8 al 15 de octubre de este año, pues se sentirán con más intensidad los apagones, y lo mismo pasará en la primera semana del mes de diciembre. Bueno, y pero por ahí ya supone que viene casi entrando Punta Catalina, ¿no? Bueno, decía en esa rueda de prensa Bichara también que Catalina entrará en sincronización en diciembre. Sincronización es para probar el funcionamiento de la planta, no que va a entrar al sistema. Se va a empezar a sincronizar en diciembre y pues estaría entrando en los primeros meses del año 2019. Bueno, pues esperemos que sea lo menos traumático posible. Muchas gracias, Martín. Gracias a ti. Es bueno que usted sepa que el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, mantiene alerta verde y también pone algunas provincias ya en alerta amarilla por el paso del huracán Isaac. Es bueno que usted sepa que hay cambios y que usted tiene que estar alerta. El Centro de Operaciones de Emergencia eleva el nivel de alerta verde a amarilla para las siguientes provincias. En amarillo está la Altagracia, Gran Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. Verde continúa Monte Plata, Barahona, La Romana, El Ceibo, La Vega, San José de Ocoa, Azua, Monseñor Noel, Atomayor y Peralta. A pesar de que todavía no se han originado esas precipitaciones, le pedimos a la población que cuando inicien las mismas se abstengan de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos o a pies. Estar en contacto con el Centro de Operaciones de Emergencia a través del 809-472-0909. Pueden llamar a mi celular 809-773-4447 para cualquier inquietud. Isaac provocará aguaceros intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, previstos mayormente a partir de esta noche y la madrugada, por lo cual el Ministerio de Defensa dispuso el acuartelamiento del 50% de las unidades operativas de las Fuerzas Armadas, mientras que el Ministerio de Obras Públicas realiza labores preventivas en las provincias bajo alerta. Fíjese usted que incluso la zona sur es la que está en alerta ya pasando, las provincias de la zona sur, alerta amarilla, así que todos a estar pendientes. Anote ahora mismo su celular 809-472-0909, este es el número del COE, para cualquier eventualidad usted pueda estar en contacto, 809-472-0909.
Antena 7. Se registran aumentos en productos de la canasta familiar. ¿Usted quiere saber cuáles son? Pues en AN7 se lo decimos. Le contamos que la tayota, le contamos que la berenjena, la cebolla, algunas cortes de carnes de res han presentado alzas, mientras que la carne de pollo experimenta bajas. Es bueno que usted lo sepa. Esto se da por la sobreproducción del ave. Hay algunos que se mantienen estables y otros van incrementando los precios. ¿Cuáles han incrementado? Por lo menos la cebolla está subiendo. ¿Cuál es el precio de la cebolla? Ahora mismo está a 40 pesos. ¿Anteriormente estaba? 30, 35. ¿Qué otro producto de la canasta básica familiar ha aumentado de precio? Bueno, de lo que yo tengo aquí, ha aumentado la berenjena. La berenjena se ha disparado ahora en los últimos días. Y la tayota también se ha disparado. Una tayota se está comprando a 10 y a 12 pesos en los camiones ya mismo. Y imagínate, hay que venderla de 15 en adelante. De los productos que usted vende, además de la cebolla, ¿hay alguno que haya aumentado o bajado su precio? El repollo aumentó y la papa va para arriba también. ¿Esto a qué se debe? Eso se debe, tú sabes que aquí la plaza cuando entra mucho, el mercado nuevo baja, pero cuando entra poco, sube. Ya la cebolla se está acabando la cosecha. La venta tan regular. ¿Cómo ha tenido que usted bajar la venta de carne de pollo? Mira, es el a 45 pesos. La libre. ¿Anteriormente estaba? Estaba a 57 y 60 pesos una libre pollo. Los vendedores prevén que otros productos de la canasta básica familiar experimenten alzas, esto debido a las últimas lluvias registradas en el país y al aumento en los precios de los combustibles. Los dos tipos de gasolina presentan una pequeña baja esta semana, mientras que el gasoil se mantiene sin variación, ¿verdad que sí? Se mantienen invariables, el gas licuado de petróleo sí sube otro poquito más. Y esto lo vemos semana tras semana y es natural que nos preocupe y que estemos esperando el viernes nerviosos a ver qué va a pasar con estos precios. Nos acompaña en nuestros estudios nuestro compañero Víctor Erasme para que nos desglose por qué es que se dan esas alzas, a qué responde estas variaciones semanales. Así es, Mariana, y a propósito, esta semana viste que se produjeron algunas protestas precisamente reclamando la rebaja en el precio de los combustibles. Hemos querido hacer el análisis. Por ejemplo, vamos a ver este gráfico, cuál ha sido el comportamiento del precio de los combustibles del año 2004 al 2018. Vamos a verlo. Para entonces analizar. Si vemos, Marián, en el año 2004, el precio de los combustibles estaba a 91,60. Esto es la gasolina regular. La gasolina premium. La gasolina regular estaba a 100 pesos. No, la regular a 91, que es más barata. La premium a 100 sería. Correcto, sí. La gasolina regular estaba a 91,60. La premium a 100. El gasoil regular se encontraba a 64,40 y el GLP a 25 pesos por galón. Okay. De 10 años después. 10 años después, 2014. Y tomamos este año de referencia porque fue el año en que Hipólito Mejía salió del poder y recuerda que el país atravesó una crisis muy profunda en ese año. Mariana, entonces en 2014 el precio de la gasolina regular 185, gasolina premium 208, 165 el gasoil regular. Y el GLP 86,90, alzas significativas. Estamos viendo se duplican los precios. Correctamente. ¿Viste? En 2018 también más alzas significativas, pero vamos a verlo detallado. Vamos a ver, volvemos a ver, mayo. En mayo del 2004, la gasolina regular 91,60, la premium 100 pesos, el regular 64 y el GLP 25. Ahora vamos a notar cómo subieron estos combustibles. A diciembre del 2014, 10 años después, 185,68 la gasolina regular, Marián. Un alza de 94 pesos con 8 centavos. Eso fue en 10 años. Vámonos al GLP directamente. Estaba de 25 en el 2004
subió a 86.90 y la diferencia es de 61 pesos con 90 centavos. Vamos a ver entonces el 2018. En el 2018 la gasolina regular, 232, con relación, Marían, al 2014, ha subido en esos 4 años 47 pesos. Ahora, eso no es fijo, porque recuerda que la gasolina tiene una variación exactamente de semanal, entonces es fluctuante. Nosotros quisimos simplemente tomar una referencia para que se observe cómo ha venido evolucionando y que se vea que siempre ha sido hacia el alza. Okay. Por ejemplo, el GLP, siempre lo menciono porque es bastante sensible, estaba en el 2014, 40, y en el 2000... De 40 pesos es la diferencia. Es la diferencia, exacto. Subió a septiembre de 2018 a 127 pesos. Y una diferencia de 40,70 con relación al 2014. Entonces, vamos a seguir observando otro gráfico para que veamos una variable importante que siempre se toma en cuenta al momento de calcular el precio de los combustibles, la tasa del dólar. ¿A cuánto estaba el dólar aquella vez? ¿Y en exactamente. Cuánto está ahora? En el 2004, un dólar costaba 51 pesos. Y el crudo de referencia, que es el West Texas, en el 2004, 56.80. Rápidamente vamos a ver a cómo estaba en 2014. En 2014, 45 por 1 el dólar. ¿Bajó? Y el West Texas bajó un poco, 52,75. Si te fijas, son precios más o menos parecidos. Sin embargo, la diferencia de la variación que hubo entre el precio de los combustibles entre 2004 y 2010 fue muy significativa hacia el alza, si lo podemos volver a ver, el del 2004 con referencia al 2014, para que observemos cuál fue la diferencia, a pesar de que no hubo unas variables tan significativas con relación al precio del dólar y el precio del GLP. En 2004, la gasolina regular, 185, 94 fue la diferencia con relación al 2004. En 2014, el GLP, 86.90, 61.90 fue la diferencia con relación al 2004. Un precio escandaloso, diríamos nosotros. Ahora, Marían, en el día de hoy, ¿cómo estamos? 49.90 la tasa del dólar y 68.84 el West Texas, exactamente, que son precios, si te fijas, también parecidos a los que regían en aquel momento y, sin embargo, tenemos precios todavía más elevados. ¿Cuál es esa fórmula que nos dice que hoy se vende la gasolina tanto? Efectivamente, vamos a ver las variables. Mucha gente dice que se trata de un secreto. Realmente no es un secreto, esa forma es pública. Y cualquiera que entre a la página del Ministerio de Industria y Comercio puede observar de dónde se toman las variables que influyen en el precio de los combustibles. Tenemos en primer lugar el precio de paridad de importación, que rápidamente podemos definirlo como los valores que influyen en la colocación de cada galón de crudo en un puerto dominicano. Ok. Después detallamos estos precios. Los impuestos, que son la ley 112-00, se le suma a la 495-06, que fue la reforma fiscal del año 2006, que fue un elemento que le agregó valor también al precio de los combustibles en la República Dominicana. Tenemos los márgenes de comercialización, que incluyen al distribuidor, al detallista y comisión por transporte. ¿De acuerdo? Tenemos el precio oficial. Da esto entonces. Todos estos valores dan un valor final, que es el precio oficial. Estamos pagando por cada galón 90 pesos de impuestos. Más de 90 pesos en el caso de la gasolina regular, porque varía de acuerdo a cada... 90 más... No, pero bueno, de impuestos. El Estado Dominicano, 90 pesos. Exacto. La comercialización es la gasolinera... Exacto, el detallista, el transportista... Y otros, exactamente. Entonces, este es el precio oficial que se le resta este ajuste de la resolución 2014 y te da el precio final. En el caso de, estamos hablando en este caso, Marián, de la gasolina regular. Lo que sí es un secreto, que parece el secreto mejor guardado del gobierno, es de dónde toma este precio. El precio de paridad de importación no se coloca en este, en esta, vamos a decir, en estos detalles que conforman la fórmula. El dominicano no sabe de dónde sale este precio, porque sí sabemos que lo que presiona al alza bastante
el costo de los combustibles es esto que tú señalas, Mariano. Los impuestos son demasiado elevados. Sí, tú sabes que también deberíamos hacer la comparativa. Ya para cerrar, y vamos quedando con ese pendiente porque se nos ha acabado el tiempo, ¿en cuánto estaba el precio del galón de gasolina en Estados Unidos en esa fecha, en el 2004? ¿En cuánto estaba? Interesante, sí, porque en una oportunidad, para cerrar también, Mariano, observamos que República Dominicana, si bien no es el país de Latinoamérica que tiene el precio de los combustibles más caro, pero es el tercero o el cuarto. Lo superan Argentina y creo que Uruguay. Muchas gracias, Víctor. Con imágenes del juicio de Emily Peguero, que se le sigue a los acusados de homicidio para la joven Emily Peguero. Informaciones en el transcurso del día, en los flashes informativos de AN7 y también en nuestra misión estelar. Usted quede pendiente. Buenas tardes.